Y en la presentación del 45º Festival de Argentino de Doma, aquí en Colón de San Justo, nos encontramos con Ramón González. Rubén González. ¿Quién es Rubén González? El primer campeón hace 45 años del primer festival que se realizó en el campo de Bieler, ¿no es cierto? En Pichuco, Estancia Pichuco. Estancia Pichuco. Sí. ¿Qué recuerda de ese día? Y bueno, vio que uno estaba, pues siempre anduvo en la jineteada y durante la semana su trabajo, como era antes. Claro, en el campo. Y en el campo, en la estancia, en Saraley, trabajé, yo me terminé criar allá porque me fui de muy chico. Ajá. Y después todos los domingos era jineteada, todos los domingos jineteada. ¿Y cuál era su categoría preferida? Y yo hacía cualquier monta, señor. Yo no. ¿En las tres categorías? En las tres categorías no. Si había que anotarse en las tres en el día, las tres me anotaba. Mirá qué bien. ¿Y cuál era la que más le gustaba? ¿Cuál es la que se sentía mejor? Y yo me sentía bien en basto y en grupa. Mirá. Y en clina también a veces. ¿Y con qué categoría salió campeón acá en el Club Colón? Con basto. Con basto. Categoría basto. ¿Se acuerda del reservado? Mire, era una en la clasificación me tocó una yegua de don Luis Tión. La verdulera se llamaba, que tengo una foto de la yegua esa. Y la final la gané en el patrón de aquí de la Cruz Lucero del finado Andrés Benítez, de Videla. Ah, de Videla, sí, sí. Sé que eran 6 tropillas de la zona. Sí, eran de todas acá la zona, venía Lager, Tión, Benítez. Y la gente se volcó mucho por ser la primera jineteada, se claro. Volcó mucho. Pero después acá en la sede, acá en el club, fue siempre la mayoría de... Y siempre en crecimiento la fiesta. Sí, cada vez crecí más, inclusive ahora la que va a haber el 1 y 2 de septiembre, con todos los espectáculos, que venga nomás la gente, que va a pasar desde el viernes mañana hasta el lunes, pueden pasar. Sí, a ver, monta y monta. Y de la baile mejores. Y chamamé y lo que sea. Y dígame, ¿supo también estar en el Festival de Diamante y Jesús María? Sí, Diamante estuve 2 años al hilo, fui invitado y monté un caballo muy bueno de don Lizardo Yeco, que se llamaba el Halcón Blanco. Y tuvimos unas peleas lindas. Ajá. El primer año... Me ganó él allá en la final, se cayó y yo caí parado. Ah, ¿en la final de Diamante? En la final de la jineteada. De la jineteada, exactamente. Sí, era el día domingo. Y el segundo año se me cayó en el palo y le salí encima y nos apartamos allá en el palco. ¡Apa! Ahí me la ganó. ¡Apa! Y en Jesús María, la primera noche, yo bien, me fue entre todo bien. Y creo que salí como quinto ese año, pero con la nariz quebrada, porque monté un caballo, se cayó y no se quiso levantar. Cuando suena la campana, lo largo al caballo, yo no sabía que vienen los apadrinadores y lo apretaban. Ah, claro. Y el caballo se levantó y me pisó en la nariz. Y anduve con la nariz hinchada, tengo recuerdos porque tengo fotos. Y mire, antes sí, tiene, como dice usted, no había mucha ambulancia, no existía, arreglarse como se podía. Claro. Se quebraba un muchacho, por ahí lo cargábamos en una camioneta atrás y lo traíamos. A mí me tocó traer de Alejandra un tal Matei, quebrado. Yo apadrinaba y se recostó el potro, el Juan Moreira de Benítez, contra el caballo mío y le quebró la pierna al muchacho. Y bueno, antes era así, arreglarse como pueda. Arreglarse como pueda. Y yo monté hasta los 45 más o menos. Ah, bien, grande. Pero todavía sigo atando boca. Ah, muy bien. Ah, como Tito Burca, que todavía sigue montando. No, yo ato boca para manzar para mí. Para no, manzar. Sí, para manzar para mí, los amanso yo, los míos. Bueno, yo les diría que venga, que no se van a arrepentir, que acá la entrada es barata para los 3 días, hay para comer, hay... Para acampar, pero hay 20 hectáreas. ¿Mujeres para bailar? Mujeres para bailar y bueno. ¿Le gusta el baile a usted? Y yo bailaba, pero ahora mis rodillas no dan más. No dan más, pero un poquito... Antes era medio empacado para el baile. Y sí. Venga nomás, venga, que nos vamos a encontrar ahí. Un gusto. En el club.